Hola, buenas noches, Norma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién es usted? Aquí esperándoles. Yo dije, a ver si no se habrán ido para la playa. No, todavía no. Ah, todavía no, o sea, todavía hay esperanza. Hay esperanza. Ahorita no conecto la cámara porque todavía voy de camino. Ah, va, no, no se preocupe. Ah, ¿de camino para la playa o para la casa? Para la casa. No, pues para yo saber. Ah, vaya. No, está bien, no hay ningún inconveniente.
Hola, buenas noches, Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias a Dios. Ay, me disculpa si escucho algo de interrupción, pero igual ahorita voy a tomar aquí todavía la clase en lo que me vienen a traer. No se preocupe. ¿Cómo va ese trabajo? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, ahí vamos queriendo acomodar bien los conocimientos para ir, pues, como siempre, mejorando día con día. Ahí veo que la institución de ustedes de verdad que va muy en serio. Estoy viendo le comentaba, ¿verdad? Aquel día la compra de Seguros del Pacífico y por ahí el anuncio. Sí. Esta es la última adquisición, pero igual nosotros de repente nos sorprendemos porque eso es entre las altas jerarquías, ¿verdad? Ya después nos van notificando. Es como le comentaba eso de las farmacias económicas, es un plus muy bueno. Telefónica también, o sea, están entrando en varios rubros y eso es muy bueno porque es lo que da estabilidad también. Sí, la estabilidad. Mire, Seguros del Pacífico lo pasaron para, porque ese estaba en Escalón, ¿verdad? Ahora lo pasaron, creo que con usted, a la mascota. ¿Tienen ustedes ahí sede en la mascota? Tenemos, pero es pequeña, no creo que esté ahí. Es una agencia prácticamente virtual la que tenemos Ah, aquí. ahí en la Ajá, mascota. en la Ah, pues han de haber mascota. quedado en el mismo lugar entonces, Sí, quizás. me imagino que por el momento sí, después seguro que van a ir ellos coordinando, siempre lo dejan, dependiendo si el edificio les conviene, ¿verdad? Todo eso lo evalúan. Pero buena señal porque se mira muy, muy fuerte el grupo. Sí, gracias a Dios, sí. Estamos. Y eso es importante. Mire, ya se nos unió Heidi, Gabriela y Kenia también, y Nelson ya están por acá, siendo puntuales. Heidi, ¿qué tal, Heidi? I don't know, listen. Repeat, please. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Aquí ya Heidi? aquí con ganas de salir de vacaciones. Ay, fíjese que yo le leí el pensamiento, le vi, desde el momento que le vi el rostro, igual que Selina, me imagino que ya están queriendo que se termine el proceso. Sí. Vamos a el, sí, todos estamos queriendo salir ya de vacaciones, ¿verdad? Y entiendo que van a ser feriados los días jueves y viernes, ¿verdad? Sí, en la de San Salvador, sí. Sí. Santa Tecla, no. Ah, Santa Tecla no. No. No, no, de verdad habla. Yo pensé que era a nivel nacional. No, 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 solo es a nivel nacional, de ley solo es el 6, pero como cayó domingo, entonces las de Santa Tecla solo vamos a cerrar el 5. Se Seis. cayó domingo, ¿verdad? Se cae Ajá, domingo. sí. Sí, Seis nosotros no K. vamos a tener, nosotros trabajamos normal aquí en Santa Tecla. Ah, sí, 6 cae domingo, es cierto. Cuando sea presidente, voy a cambiar yo las fechas para que no se muevan ahí en el calendario. Ah, pues sí, vamos a votar por usted. Qué gusto saludarles. Y bueno, en vista de que son personas muy, muy puntuales. Quiero en este caso compartir con ustedes el tema que ahora es un tema muy, muy bonito, muy interesante, indudablemente. Es un tema que normalmente en las empresas se utiliza mucho, que es el tema de comunicación, pero visto desde la parte de el área de colaboración en equipo. Fíjense que este tema normalmente siempre lo solicitan las empresas, porque uno de los diagnósticos que arroja casi siempre es que tanto la comunicación como la colaboración en equipo es una fragilidad, ¿verdad? Sí, casi, casi siempre las relaciones interpersonales se hacen frágiles en la comunicación. Por ejemplo, en las áreas que de repente pertenecen, esas áreas de repente son muy frágiles y estaba viendo una estadística de cuánto eran este curso que lo solicitaban algunas empresas. De 10 empresas lo solicitan 6.5, ¿verdad? Es una estadística que nos han pasado a nosotros. Es bastante. ¿Qué significa esto? Que la comunicación y la colaboración en equipo sí se vuelven trascendentales, indudablemente, y quería yo ver un poco la encuesta
Es una encuesta de proyección, pero también de situacional, ¿verdad?, sobre la parte formativa. Y uno de los elementos por los cuales se deciden por este tema en el área formativa es porque se entiende que el proceso, los actores en el área de comunicación, pues muchas veces no están funcionando y está roto completamente el esquema de comunicación. Esto no quiere decir que no se envíen memos, pero las relaciones interpersonales no son de la mejor parte. Es decir, el gerente financiero con el gerente de logística o el gerente de desarrollo no tienen en determinado momento comunicación. Y eso afecta porque cuando hay que realizar alguna tarea colaborativa, necesitamos tener una línea directamente de la gerencia general para que pueda funcionar. Y eso es una debilidad en gran manera, ¿verdad? Casi siempre cuando de repente escucho la solicitud del trabajo, normalmente son las partes en la comunicación y en el trabajo en equipo, se llaman las partes feudales. El feudal era aquel que tenía su pequeño reino, ¿verdad? Y que no quería que nadie se metiera en ese reino. Él era el dueño y señor, o la dueña y señora de ese reino. Entonces, en comunicación y en el área de colaboración de equipo, normalmente se lucha con esas figuras feudales. Se llama figuras feudales porque se dio en ese tiempo. ¿Se acuerdan el tiempo de los castillos? En los tiempos donde ciertas personas en cierta etapa, cierta porción de tierra, ellos tenían control sobre la vida y sobre la muerte. Ellos podían en determinado momento establecer claramente si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo en una película de Martín Lutero. La estaba viendo yo aquel día, una película muy interesante, ¿verdad? Por una parte podían pasar tranquilamente, pero por otra parte no podían pasar tranquilamente. Entonces, a eso se le llama el método feudal. Es decir, cuando de repente son pequeñas islas, el área de contabilidad es una isla, el área de gerencia de recursos es otra isla. Entonces, únicamente interactúan o desarrollan proyectos en común cuando hay una línea directa, casi siempre, no es que sea siempre, pero casi siempre, cuando hay una directriz clara o cuando el trabajo lo obliga, pero que haya una iniciativa de colaboración, que es la palabra más clave que vamos a utilizar ahora. Colaboración significa que nace directamente de uno, es muy mínimo. Es decir, que usted escuche al gerente del área financiera decirle a su gente: mire, vamos a ayudar a la gente de marketing porque no nos han pedido, pero ellos necesitan apoyo sobre esto y esto y esto, y va a salir de nosotros. A eso se refiere colaboración. Y en INCAE, que es uno de los institutos superiores, ellos han establecido una escaleta de valoración en donde el sistema de colaboración es el más dañado en Latinoamérica. Y es por eso que nos lleva ahora a verlo desde ese punto de vista. ¿Cómo la comunicación en determinado momento está dañada? ¿Y cómo la colaboración en equipo debería nacer? La gran pregunta que hacemos casi siempre, y se los decía a mis estudiantes de la maestría, es dos cosas. ¿Cómo se comunica? Es decir, yo puedo mandar un memo por el motivo de la presente, es para solicitarle el informe gerencial que mes a mes se solicita a través de... Esa es una comunicación muy frívola. Estoy hablando de la comunicación en donde buscamos el desarrollo, donde buscamos el poder interactuar de una manera libre, precisa, y donde nace de nosotros la colaboración, nace del equipo. No es impuesta, no es a través de una política, no es a través de una directriz. Es como cuando usted necesita algo y usted dice: voy a preguntarle a fulana, aunque no le diga directamente, pero sé que de repente me va a ayudar, porque ella es muy colaboradora. De ahí es que nace este proceso, es decir, comunicación con colaboración de equipo. Es decir, la comunicación es crucial. Yo le decía, hoy un amigo me buscaba y me decía que tiene problemas con sus gerentes. Y le digo yo: ¿cada cuánto te reúnes? Una vez al mes, es
fatal, una vez al mes es fatal, ¿verdad? Si es un área de ventas, es un área de servicios también, ¿verdad? Directamente productos o servicios, debería haber una reunión semanal, virtual, como sea, pero debemos de tener claridad hacia dónde va el barco, ¿verdad? Él es gerente de país y les contaba, ¿verdad?, que le habían dado el cargo. Entonces le digo, ¿cada cuánto se estaban reuniendo? A cada, no es así. Debe haber una comunicación fluida. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora un poco. Conocer el proceso de comunicación que debemos de tener y cómo colaborar en equipo. Yo quiero solo decir sobre el objetivo algo. La verdadera comunicación no es que yo le envíe un memorándum a alguien. O sea, no es la verdadera comunicación. La verdadera comunicación es cuando no existe ninguna barrera ni ningún ruido entre las partes. Y por eso es importante describir la parte conceptual. Por eso es importante identificarlos, porque con ello yo puedo entender. Por ejemplo, la parte conceptual. Cuando hablamos de comunicación y colaboración en equipo, se refiere a la interacción efectiva y el trabajo conjunto de los miembros de un equipo para lograr objetivos comunes. Y eso me estoy refiriendo a elementos que nacen directamente, no de una política, no de una directriz, no de una premisa, no de un elemento, sino que nace directamente de una acción gerencial de proyección colaborativa. Yo fui gerente de marca de una embotelladora acá, estaba estudiando todavía en la universidad y fui gerente de marca. Normalmente llegaba el jefe de marketing y nosotros le apoyábamos en parte de algunos procesos que le correspondían a él. Esa era parte de la colaboración. Nadie me lo pedía, nadie me lo exigía, pero era parte de ese conjunto de elementos que nos unían. El objetivo era que no la empresa, aunque sea muy grande, no tuviera ese inconveniente. Entonces, si es un elemento fundamental para el éxito de cualquier proyecto, es porque nosotros debemos de permitir compartir ideas, conocimientos, información, recursos. Ayer les hablaba de dos figuras. Si usted tiene sentado al hermano ego al lado izquierdo y tiene sentado en la mano derecha a la hermana soberbia, entonces no va a poder hacerlo. El ego es un inconveniente y es un estorbo directamente, porque no le va a permitir tener conocimientos, miembros del equipo no le va a permitir usted, no hablen mucho, porque esto debería de conducir a una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de las tareas, ayudarnos mutuamente, a eso se refiere. En ese marco es que nacen los principios, y cuando hablamos de principios es cómo nos regimos, es decir, cómo estamos regidos, cómo nos establecemos. Y por eso, antes de compartir con ustedes los principios, quiero establecer algunos puntos fundamentales. No puede haber comunicación si no existe una comunicación verdadera, si no nace. Si es impuesta, es realmente, ciertamente, una tipificación de comunicación, pero no es verdadera. Es como que alguien se va caminando y hay un hoyo y usted no le explique. Es problema de ellos. Yo me encargo de lo mío. La verdadera colaboración de equipo nos fortalece en la comunicación. Dejamos pasar por alto el orgullo, la soberbia, el individualismo, y conocemos lo que es colaboración en equipo. Y eso es crucial. No puede usted pensar de otra forma si no es colaborando, si no es estableciendo, si no es generando, si no es perfilando, si no es, en este caso, detallando cada uno de los elementos. El mayor problema que tenemos es que queremos actuar únicamente por sobresalir como área, pero no como empresa. Y a veces lo más importante es la estabilidad, como comentábamos con Celina al inicio. La estabilidad de la empresa es fundamental y se fortalece en la colaboración. Se fortalece directamente. La oficina de nosotros es una oficina 360, pero tenemos algunos vecinos, aun cuando la oficina 360 no tiene, recibe personas, pero tenemos a la par. Y me hablaban el día de ahora y me decían
el señor que está a la par, que tiene una empresa tal, tiene problemas con tres equipos, ¿verdad? Nosotros tenemos esos tres equipos acá, informáticos. ¿Será que se los podemos prestar? Nosotros no tenemos ninguna relación. Y usted me diría, ¿por qué lo hace? Porque me interesa colaborar. Quizás él no me lo pueda pagar, pero hay un principio. Estamos en el mismo edificio. Y le dije a la persona que he dejado de encargada, vaya y ofrézcaselo, ya que él llegó, ¿verdad? Por un pasillo, ¿verdad? Llegan a los ascensores, ustedes lo saben, y le comentó. Entonces, coméntele que están los tres equipos y si quiere hablar conmigo, que hable, ¿verdad? Entonces, me mandó un mensaje agradeciendo y ya tienen los tres equipos, ¿verdad? Nosotros cambiamos los equipos cada 6 meses. Nos da una garantía de aumentar indudablemente su efectividad en su ancho de banda, ya que muchas veces son necesitado mucho video, ¿verdad? Nosotros tenemos un software instalado que se llama Genesis y demanda demasiada memoria, ¿verdad? Entonces, a veces ampliamos memoria, pero nos sale mucho más accesible tener un equipo muy, muy, muy versátil, ¿verdad? Entonces, puede ser que de repente solo sean las memorias, puede ser que nosotros hemos trabajado desde antes de la pandemia en discos sólidos, mucho más rápido, que lo sabe muy bien. Entonces, la colaboración debe nacer. Es lo que hizo esta persona que está trabajando conmigo. Salió de ella, ¿verdad? La persona le comentó. Y el problema es que esta empresa tiene un problema de liquidez. Alguien me diría, y si le dañan los equipos, pues es parte de la colaboración. Probablemente esto no está escrito, pero debería estar escrito. Probablemente en la comunicación y colaboración de equipo en las empresas, quizás usted no recuerde una regla que John Maxwell menciona. Hay una siembra siempre. Si usted de repente no siembra comunicación, no espere en este caso cosechar comunicación. Si no siembra colaboración, yo escuché muchas veces a algunos jefes que yo tenía que le decían a la gente que estábamos bajo su tutela, no, ayudarles, ellos nos ayudaron la vez pasada. Esa es la siembra. No es que ellos estuvieron la vez pasada. Ese tipo de comunicación y colaboración de equipo hay que sembrarla. Es un principio elemental. No vengo a hablarle de una planificación estratégica donde los objetivos estratégicos están orientados, en este caso, por aproximaciones y están derivados. Y cada una de las derivaciones responden a una... No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo muy sencillo. El de poder ayudar a alguien, aun cuando no esté como parte de mis funciones. Eso va a fomentar una mejor comunicación. Permite que el otro pueda desarrollar bien sus trabajos. A mí me decía alguien, una empresa, sí, pero si yo lo hago, le estoy haciendo el trabajo a él. No necesariamente, sino que está colaborando. A veces es importante enseñar la disposición, no únicamente ocultando lo que yo tengo. En ese marco, entonces sí puedo hablar yo de principios. Principios de comunicación y colaboración. Una comunicación abierta y transparente es siempre transversal, dice John Maxwell. Lo menciona en este caso Courtois, ¿verdad? Que es uno de los mayores colaboradores en el diseño de trabajo en equipo. Courtois habla claramente de que la comunicación que es transparente, aquella que se deja ver, ¿por qué siempre menciona la comunicación transparente? Porque es una línea que debería estar siempre. Si la fomentamos como cultura, entonces tendremos personas con ideas, con opiniones, con preocupaciones, sin que esto tenga represalias. El problema es que a veces no tenemos la confianza de decirle, oye, creo que sería mucho mejor hacer eso. Por ejemplo, cuando yo voy a un departamento de marketing, cuando voy a un área de ventas, yo me identifico porque he estado en esas gerencias. He fracasado o a veces he tenido éxito cuando estuve en ellas. En esta de marca, pues tuve una experiencia muy, muy frágil, ¿verdad? Entonces, la comunicación debe ser abierta y transparente. De lo contrario, no hay comunicación. No espere tener comunicación. No confunda abierta y transparente con decir las cosas de golpe. No lo confunda, porque hay personas que confunden y dicen, yo así soy, digo las cosas como son. No, lo que tú no tienes son modales. Pero la comunicación abierta y transparente se refiere
a la forma en que yo tengo de comunicarme con los demás y poder, en este caso, externar de una forma adecuada mi idea, mi opinión. Yo estuve ahora en una reunión y le preguntaba a uno de los que había organizado la reunión, le digo yo, oye, ¿no crees que era mejor que el gerente general estuviera en la cabeza de la mesa? Y en un momentito se sorprendió y como que había tenido un bloqueo. Me dice, wow, hasta ahorita me estoy percatando. Claro, íbamos a mitad de la reunión. La comunicación abierta y transparente es aquella que me permite a mí ayudarle. Yo le digo, oye, va a haber un break. Si quieres, en el tiempo del break, puedes preguntarle si te da la oportunidad que se pase y le pasan el equipo completamente. ¿Por qué? Porque la visualización no es así. Indudablemente, durante la sesión lo hicieron así. Al final del día, me dice, hey, gracias por el aporte. ¿Qué gano? Colaborar. Comunicación. Quisiera que alguna vez, cuando estuviera en esa situación, alguien me abordara y me hiciera en una forma transparente, abierta, indudablemente, con el principio de poder tener una comunicación asertiva, lo hiciera. No lo siembre y no lo va a tener. Conocimiento de vida. Si no tiene comunicación abierta y transparente, si no ayuda a otros, no espere que le ayuden. Es un principio elemental. Usted dice, nah, las cosas así, así son, no es así. Bueno, la vida nos enseñará. El segundo elemento es la escucha activa. La escucha activa no es lo mismo que decir, te estoy oyendo. No, la escucha activa infiere tres cosas. Infiere el sentido del oído, el de la vista y el corporal. Es decir, es cuando yo le veo, pero no le veo y me pierdo en la mirada. Es cuando yo estoy escuchando y a veces quizás interrumpo a un miembro para decirle y utilizar un parafraseo. ¿Es que tú me estás diciendo esto? Se le escucha activa. Prestar atención a lo que dicen. Hacer preguntas para aclarar. Demostrar que es importante lo que está. Y eso es, mire, y esto es transversal. Si usted no tiene escucha activa, no hay un principio de comunicación y colaboración de equipo. Hay gerentes que tienen un estilo. Yo tenía una colega que era gerente, trabajábamos en un proyecto, y ella estaba siempre y escribía y me decía, ajá, sí, háblame, yo te estoy escuchando, ajá, sí, yo te estoy escuchando. No, no me estaba escuchando. Eso no es escucha activa. Escucha activa es tener la intencionalidad de escuchar la idea del otro, de ponerla como parte de mi proceso, de hacerle preguntas y les funcionó. ¿Qué tan efectivo fue esto? Eso va a permitir en determinado momento que yo pueda tener una idea con claridad de lo que está pasando. Escuchar significa dejar de hacer todo y ponerme. Por eso cuando de repente alguien llega a una oficina, le dice, ¿tienes 5 minutos que me regales? Le está diciendo, necesito que me escuches activamente, necesito que me pongas atención, necesito que comprendas cuál es la perspectiva que yo tengo, necesito que me pongas atención porque lo que te diré en este caso tiene una implicación o para mí es importante. Entonces, el prestar atención, hacer preguntas, indudablemente a los demás demuestra empatía con los aspectos claves de la escucha activa. No hay peor cosa que no tener empatía, no ponerse en el lugar. Vuelvo a repetir, no están los principios, pero es una regla fundamental. ¿Quiere usted ser escuchado? Escuche primero. Pero es que a mí no me escucha. Escuche primero, practíquelo, siémbrelo. Es una parte gerencial que usted debe de desarrollar. Escuche primero. Lento para hablar, pero rápido para escuchar. Es un principio. Es un principio que debe tener. Indudablemente, cuando hablamos de ello, estamos hablando claramente de tener precisión en lo que escucho. Ser selectivo con lo que escucho. El ruido que de repente él me pueda tener, la intencionalidad, yo lo quito. Yo lo dispongo de otra manera. Entonces, es crucial. En la escucha activa, usted dice, sí, ya lo conozco. Lo básico es lo que no hacemos. Lo básico es lo que no hacemos. Lo que manejamos, supuestamente, es lo que no hacemos. Y esa es una raíz de probabilidad de fragilidad. Alguien me dice, pero es que yo sé escuchar. Sí, pero no lo haces. No está dentro de lo básico. No es que
permitas a los demás establecer ese vínculo contigo. La claridad del objetivo y los roles es fundamental, son transversales, lo hemos repetido. Si alguien no sabe cuál es la función, entonces, ¿cómo va a colaborar si no sabe qué es lo que ustedes quieren hacer? Va a evitar malos entendidos. Y eso en determinado momento nos va a permitir generar claramente un acercamiento directo, y a eso se le llama fomentar una comunicación donde los miembros tengan claro el evitar con la forma en que se comunican. Y usted no sé si escuchará frases como, es que yo así hablo, así soy yo. Eso no sé, será tener una comunicación asertiva. Tú tendrás o yo tendré que cambiar, porque el que yo sea así no quiere decir que yo pueda comunicarme con los demás. La comunicación asertiva es fomentarla dentro de los miembros, indudablemente. Estamos hablando donde se expresen sus ideas, sus opiniones de manera directa, respetuosa, y evitar los conflictos innecesarios y promover una comunicación constructiva. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros, en lugar de manejar el conflicto, lo promovemos más. ¿Qué es el conflicto? No es que le voy a decir que esté equivocado. Yo le voy a enseñar que esté equivocado. Esa es la comunicación asertiva. Esa es que ya sentaste a tu lado o en tu pierna a tu hermano que se llama, en este caso, ego. Eso es sencillo, ¿verdad? O es como cuando los estudiantes que quieren hacerle una pregunta al profesor de manera tal que no la pueda responder. Esa es la hermana soberbia. Entonces, debes de tener claridad que la comunicación asertiva es aquella que se expresa muy claramente en su opinión de una manera respetuosa. Yo siempre le digo a los gerentes, practique el respeto, no suba el tono de voz. Las comunicaciones son tan claras y precisas. Si sube el tono de voz, espere que le suben el tono de voz. El tono de voz dice muchas veces qué tan asertivo puede ser alguien. El quinto elemento es que hay que utilizar herramientas y tecnología para poder generar el elemento de colaboración directamente. Es decir, hay que meternos directamente. Por ejemplo, ¿cómo ocupar un aplicativo de mensajería? ¿Todos tenemos un grupo de WhatsApp? Sí, pero eso es lo mínimo. Tendríamos que tener una plataforma de gestión de proyectos y videoconferencias. Usted me dice, ya lo tenemos, perfecto. ¿Cuál es la proporción que tiene de efectividad y eficiencia? Facilitar la comunicación y ese intercambio es lo que nosotros deberíamos de realizar sin que nos lo digan. Especialmente cuando nos encontramos en lugares en donde eso se vuelve vital, donde eso se vuelve crucial. ¿Sabe qué es una de las particularidades que el salvadoreño debe de mejorar en la comunicación y en la colaboración de equipo? Es que no es tecnológico. Es que no se adapta a la tecnología y no utiliza herramientas. ¿Sabe qué es una herramienta? Solventemos en este caso un problema. Ocupemos una herramienta. Una herramienta podría ser el árbol del problema. Encontremos cuáles son las causas y los efectos de ese problema. Delimitemos cuál es el problema más importante. El árbol del problema es una buena técnica y una buena herramienta que usted puede utilizar para poder colocar cuál es el problema. Normalmente yo siempre le digo a mi gente, diséñame un árbol del problema. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Directamente. Y con ello voy a poder precisar, ¿verdad? Si este es un nivel directamente de abordaje. ¿De dónde salen los planes de contingencia? De determinar, en este caso, el uso de herramientas para poder, en este caso, comunicarme. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque yo lo entendí de esa manera. Ah, los significados tienen mucho que ver con la forma en que nos comunicamos. Nosotros, en este caso, siempre recomendamos que la virtualidad no tiene ningún inconveniente. Toda vez que la persona tenga la cultura, tenga la actitud y tenga la disposición. Eso es crucial. Porque normalmente acabo de estar en un simposio con un delegado de los colegios privados, ¿verdad? Me invitaron por tercera vez y siempre señalo, la virtualidad no es el problema, es que nosotros no tenemos la cultura de poder estar, en este caso, el salvadoreño o latinoamericano, necesitamos a alguien que esté con un látigo
póngame atención, haga esto. Entonces, eso es lo que consideramos bueno. Pero no vemos en este caso países desarrollados donde el autoconocimiento, autoexploración, autoformación, me autoformo. No, es que yo necesito que alguien me esté diciendo, tú necesitas en este caso un seguimiento. Es que de lo contrario no lo hago. Eso es cultura. Esa es una identidad que de repente debemos de cambiar y quitar. La flexibilidad y la adaptabilidad en los equipos es una de las cosas que de repente, ¿cuándo debo ser flexible? No puedo ser totalmente rígido y decir, aquí nadie falla, aquí nadie falta. Esa comunicación fluida y una mentalidad abierta nos va a permitir a que tampoco se haga, en este caso, un embrollo directamente, pero también que haya claridad sobre la misma, donde haya seriedad. El reconocimiento indudablemente tiene que ver con la forma que celebremos, con la forma que establezcamos, con la forma que generemos, ¿verdad? Y sobre todo, quisiera yo precisar que existe la comunicación más dañina, que es la comunicación, en este caso, no formal. Y es a través de la rumología, ¿verdad? Un rumor. Es que dice que dijeron. Es dañina. Y esa es una de las que destruye los equipos. La segunda comunicación es la mal interpretada. En mi gente se dio eso. No, es que Marvin dijo que nadie se podía ir después de las 3 de la tarde si no había terminado sus metas. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que instaba a que todos, en este caso, llegaran a la meta, no importando, en este caso, si tenían que ocupar horas antes o horas después, pero que cada uno tomara su decisión. Era totalmente diferente. Claro, tenía 5 personas que estaban a las 8, 9 de la noche ahí, y me decía, mire, fíjese que aquí estoy llamando, pero como dicen que usted, eso no fue lo que yo dije, no puso atención. Lo que yo le estoy diciendo, ese es el significado. El rumor es un elemento que destruye la colaboración. El segundo elemento es la mala interpretación de mi comunicación. Y la tercera es la disposición de algunas personas de querer poner confrontación entre otras. No sé si usted ha conocido, hay gente que se especializa en eso. Hay gente que se alimenta de poner, en este caso, en conflicto a personas. Mira, te lo voy a contar, pero solo a ti. Entonces, ¿podríamos aplicarle en este caso claramente eso suma? No. ¿A ti te consta? No. ¿Tú lo das por certero? No, es que me lo dijeron. Entonces, eso no lo quiero saber. Sócrates ocupaba, en este caso, ese método. Si no le suma, entonces, ¿para qué? Si no le consta, ¿para qué? ¿Me suma eso en algo a mí? No, entonces, ¿para qué lo voy a querer saber? Entonces, el rumor es un problema. El significado es un problema. ¿Cómo tomo el significado? Y el tercer elemento es que hay personas predispuestas, hay personas que se alimentan de eso. Se alimentan de eso. Cuando como gerentes identificamos eso, hay que pararlo de una. Y yo tenía una, gracias a Dios, por sí sola, en este caso tomó la decisión, estaba a punto de tomar la decisión el año pasado, es que ponía en conflicto a dos colegas. Le decía, fíjate que ella si iba para el baño, dice ella que no le gusta cómo tú hueles. Imagínense las pláticas. Ella dice que tú hablas muy fuerte en la llamada. Y eso empezó a generar conflicto. Entonces, una de ellas me dijo, mire, tenemos problemas. Ok, yo voy a llegar mañana, le dije. Me puse a revisar en una tarde las grabaciones y ninguna de las cosas que estaba ahí era cierta. Ninguna. Entonces, llamé a una y le digo, ¿quién te dijo esto? ¿Tú has hablado con él? No, fulana de tal me dijo. Llamo a la otra. Era la persona que ponía. Hay personas que en este caso hay que visualizar si realmente están cumpliendo con su rol. Y claramente esta persona no tenía, había cumplido con su meta, y no tenía nada que hacer. Entonces, hay un elemento a veces que les hace actuar de esa manera. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Sucede esto en la realidad o solo sucede en mi empresa, que de repente hay rumores? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existen
el tipo de comunicación de rumores o realmente únicamente es algo que pasa normalmente? ¿Qué tipo de comunicación tenemos? ¿Qué tipo de comunicación establecemos? Concepción, ¿qué piensa? Pues fíjese que está pensando en eso, que los problemas realmente a veces vienen de las gerencias, porque no todas las gerencias tienen como la capacidad de poder dirigir los problemas, ¿verdad? O a veces ellos los hacen más grandes. Yo tuve ese inconveniente que en una de las empresas que trabajé, el dueño, que era el gerente en su caso también, era la persona que siempre ponía en mal a los demás, porque lo que hacía es, decime qué dijo tal persona. Entonces, y después iba con la otra y le decía, tal persona dijo esto de vos. Entonces, él es el que ocasionaba el problema. Y en muchas empresas sucede que no las gerencias son las que saben conducir a cada equipo. Y es por eso que se va dando el inconveniente y los subalternos siguen, vea, lo que el jefe dice. Entonces, y ahí se van dando los problemas. Tienes razón, ¿verdad? Las gerencias son unas debilidades que poseen. El famoso careo, eso es lo peor que puede ser alguien. Sentar a dos personas, yo siempre le digo a los gerentes, ¿qué va a lograr? ¿Se van a contentar? ¿Se van a dar un abrazo? ¿Y van a ser los mejores amigos? Eso no va a pasar. Lo que va a eso pasar se sucede en los niños. Exactamente. Y que yo pelean le digo eso. Y pelean y luego andan jugando y los adultos se quedan enojados. Exactamente. Y lo que va a generar es que va a tener a dos personas adultas enemigas por siempre. Entonces, si usted cree que se ha transgredido algo, siente las dos partes, ¿verdad? Dígale, necesito que resuelvan esto inmediatamente, ¿verdad? La disposición es esta, esta, esta. Había un problema en este año, había un problema. Tan sencillo, nosotros vamos a comer una vez a la semana, son las reuniones que nosotros tenemos. Escogemos la última semana para un lugar especial y ese había sido el problema. El lugar era el gran problema. Todo había armonía y se empezaron a discutir. No es que ahí no sirven las pupusas tan frías, no es que ahí el curtido a uno le da aire. Yo dije, yo se sienten pelota, o sea, no sé cómo es que de repente les puede molestar eso. Y lo peor de todo es que no lo pagaban ellos, lo pagaba yo. O sea, y era para un desayuno, para estar en armonía. Le dije yo, mire, no se preocupe. La reunión la vamos a tener normalmente donde siempre las tenemos. Entonces se acaba el problema. Se acabó el problema. Después enojadas conmigo, indudablemente, ¿verdad? Pero no saben manejar de repente las gerencias. Sí, porque hay que quitar lo que genera conflicto, ¿verdad? Había una persona no le gustaba el papel higiénico que colocábamos porque decía que era muy áspero. Entonces, y le digo yo, pero mire, eso es lo único que compramos, más que se lo robaban antes, ¿verdad? Entonces, ahora menos. Entonces, realmente tiene razón, Concepción. El liderazgo debe saber manejar esas situaciones. Norma Patricia, ¿qué piensa de todo esto? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que yo quizás voy a poner de ejemplo a un problema que pasó en la empresa. Hace unos meses llegó una compañera nueva, ¿verdad? Y como dice Concepción, muchas veces las gerencias tienen mucho que ver. Esa compañera llegó y bueno, cuando llegó siendo una persona, posteriormente se convirtió en otra. Pero la cuestión que tenía tiempo para andar viendo el trabajo de todos y no para hacer el de ella, ¿verdad? Y andaba poniendo en mal a uno y otro y otro. Y la cuestión es que la jefa tenía el tiempo de escucharle, pero nunca la confrontó con el equipo. Entonces, hasta el día de hoy, el problema se ha quedado así, porque no ha tenido la capacidad de reunir al equipo y de enfrentarlo.
Entonces, se quedó así y el problema ahí está que cada quien trabaja por su cuenta, ¿verdad? Entonces, lo que dice Concepción es bien cierto. En este caso, el jefe, gerente, llámese jefatura, llámese líder, llámese cómo se llame, pero que tenga cargo personal, debe tener la capacidad de poder manejar esta situación, ¿verdad? De poder tener una buena comunicación y poder resolver los problemas, porque si no, no va a tener colaboración del equipo, porque cada quien va a jalar, como decimos, por su lado, y al final, quien va a salir afectada es ella, la persona encargada, ¿verdad? Porque a quien le van a llamar la atención es a ella, y después ella al equipo. Entonces, tiene que haber una capacidad para poder resolver estos problemas y, como dijo usted, cortarlos, pues ver de a dónde está el problema, el meollo del asunto y arrancarlo de raíz, porque si no, no funciona. No hay ni una comunicación y mucho menos va a existir una colaboración en ese caso, ¿verdad? Porque ahí está que hasta el día de hoy la persona... Creo que la única reunión que hizo del equipo fue en enero y estamos a julio y no ha habido ninguna otra reunión. Entonces cada quien hace su trabajo y entonces cada quien, bueno, y ahí anda preguntando, va al otro y mira, y esto. Y se quedó todo así. Entonces es bien importante que tengan la capacidad los líderes, supervisores, como le digo, llámese como se llame, que tengan la capacidad de poder manejar estos problemas para resolver esta situación y poder desempeñar el trabajo de la mejor manera con la colaboración del equipo. Yo, nada menos ahora, vi a una jefa que tenía, tuve hace como 4 años, tuve yo con esta jefatura. Yo hasta el día de hoy, yo a ella la recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Y de hecho, de vez en cuando salimos, nos juntamos y seguimos siendo ya ahora amigas, ¿verdad? Pero esa jefatura logró tener un equipo porque ella era, hizo eso, hizo un equipo con todo el talento humano que estaba a cargo de ella. Cualquier problema lo resolvía. La gente le colaboraba, la apoyaba. Y todo, pero todo eso se perdió cuando se fue ella, ¿verdad? Entonces, como dijo usted ayer, nosotros dejamos huellas, entonces procuremos que las huellas que dejemos sean buenas, ¿verdad? Que nos recuerden por tener una buena comunicación y ser colaboradores en el aspecto positivo, ¿verdad? Aportando algo positivo con las demás personas, porque eso de ser empático, eso también tarde o temprano se nos va a devolver a nosotros, porque si muchas veces nosotros solo pensamos en el bien, que yo tengo que hacer este trabajo, que mi meta es esa, pero vemos al otro departamento y nunca apoyamos al otro cuando nosotros necesitemos, tampoco nadie nos va a apoyar, ¿verdad? Solamente. Tiene razón Norma, ¿verdad? Es decir, eso es en la vida diaria. Alguien dice, no, 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 tú... La ley de la siembra y la cosecha siempre está clara ahí, y indudablemente. José Ezequiel, ¿qué piensas sobre este tema de comunicación, de colaboración entre equipos, el tipo de comunicación de rumorología, el tipo de comunicación de desviación? No sé qué piensa José Ezequiel. Me parece que es un tema muy interesante. Ya una compañera estaba mencionando algo que me pasó a mí en cierto trabajo, en la que, es decir, no se cobría nada, pues venía y decía todo lo que aquel decía, y así sucesivamente, era como generar conflicto entre los mismos empleados, y es un ambiente laboral muy tenso, porque no se sabe de dónde le va a salir a uno el rumor, el chisme, y quién lo dijo, ¿verdad? Porque cada quien ahí como que busca librar su pellejo, es decir, no hay compañerismo, no existe una forma de poderse ayudar mutuamente, ¿verdad? Sino que ahí es un trabajo individual prácticamente, pero bien complicado ese tipo de trabajo así, porque al final pues no hay compañerismo. Y tiene razón, y eso daña
indudablemente la comunicación daña la colaboración de equipos y daña, por supuesto, la armonía. No hay peor cosa que no haya armonía o que el lugar que usted o yo vayamos a trabajar diga, nuevamente tengo que ir mañana y ver a esta persona. Heidi, ¿qué piensa usted, Heidi? Heidi, Eugenia, ¿qué piensa de estas situaciones que a veces pasan? Yo pienso que muchas veces los líderes no podemos comunicar todo, ¿verdad? Pero sí es importante que lo que esté al alcance, la información que deba ser conocida por los miembros del equipo, debe ser comunicada, ¿verdad? Sí creo que es bastante importante que el líder fomente una buena comunicación, no solo del líder hacia equipo, sino también del equipo entre sí, ¿verdad? Que todo el mundo tenga claro su rol, pero que entre sí exista esta madurez emocional, ¿verdad? No sé, madurez emocional como laboral, para que el equipo también pueda hablar entre sí con respeto, ¿verdad? Muchas veces, a veces decirnos cosas que no nos gustan, pero saber decirlo con respeto para que la cosa vaya caminando correctamente, ¿verdad? Pero sí, la comunicación es súper básica, ¿verdad? Entre los miembros de un equipo. Y debe ser constante, ¿no? Así como decía alguien ahí, ¿verdad? Que ya pasaron más de 6 meses y no se han reunido, ¿verdad? Ahí cada quien va por su lado y hay mucha especulación, ¿verdad? Lo cual es muy dañino en todos los equipos. ¿Y el rumor cómo lo ve, Heidi? ¿Cree que es parte determinante en algunos procesos? El rumor realmente yo lo veo como dañino, fíjese, no es una especulación, ¿verdad? Es pérdida de tiempo, siempre dicen o el hubiera, es incierto, ¿verdad? No vale la pena perder el tiempo pensando en eso. Debe de regirse uno por la comunicación que tiene, por lo real, ¿verdad? No estarse preocupando por algo que solo es un rumor, que no se sabe. O también el equipo puede buscar al líder, ¿verdad? Y preguntarle directamente y no andar especulando o en rumores. Sí, yo creo que es importante la transparencia. Gracias, Katie, muy amable. Gracias. Nelson Edgardo Sánchez, ¿qué piensa, Nelson, de la comunicación, la colaboración entre equipos? ¿Cómo lo ve Nelson Edgardo Sánchez? Tenga buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy importante la comunicación en equipo, ¿verdad? Creo que de los puntos que hemos estado tratando, quizás de los principales, quizás donde se derivan los siguientes, ¿verdad? Una comunicación clara y precisa, ¿verdad? Armoniosa, pues hace que el clima de trabajo pues mejore, ¿verdad? El compañerismo, realmente al haber una comunicación clara, pues creo que son tal vez pocos, tal vez, siempre existen porque siempre se dan en las situaciones, pero son pocos quizás los problemas que se pueden generar cuando hay una comunicación clara. Y eso de rumorología, como se podría decir, para mí, como dice Heidi, pues es, a veces es pérdida de tiempo, ¿verdad? Ponerle atención a las cosas que dicen por ahí. Lo más principal quizás es abocarse a la fuente principal, ¿verdad? Y poder dialogar y consultar, pues. Y si es alguien que está diciendo, confrontarlo. Mira, ¿qué pasa? Me han dicho esto, no sé si es cierto, tú lo dijiste o no. Y ahí se acaba, ¿verdad? Quizás para llegar con el al problema de raíz, ¿verdad? Creería yo que, pero en sí, para mí la comunicación clara y precisa, pues creo que es el comienzo de un buen ambiente laboral y compañerismo. La primera persona, gracias Nelson, tiene mucha razón, y ya con lo que decía Nelson, la primera persona que yo despedí de la empresa fue por eso, porque andaba con un rumor, ¿verdad? Claramente que... Y eso de repente cuando se propaga es dañino. Indudablemente tiene mucho que ver quienes intervienen en el rumor.
¿verdad? Porque si un rumor llega a uno y uno no lo esparce, es parte del proceso, ¿verdad? Y eso es así. Mirna Lisset Hernández, ¿qué piensa? Ok. Kenia Lisset Ortega, ¿qué piensa de la comunicación y la colaboración entre equipos y elementos que puedan, en este caso, nutrirse directamente? Ok. Está bien, Kenia, no hay problema. Alba Galdames, ¿qué piensa de todo esto que estamos hablando? Muy bien. Lick. Dígame, José Ezequiel. Voy a hacerle una pregunta en relación a una declaración que hizo hace un momento cuando despidió por primera vez a alguien. No sé cuál fue su postura o buscó el mecanismo. No sé su experiencia, no sé, me gustaría escuchar. Lo que pasa es que la persona la despedimos porque utilizó medios como el WhatsApp, ¿verdad? Para, en este caso, crear un rumor sobre el hecho de que se iba a despedir al 50% de la gente que estaba trabajando. Y tomó la captura de otro teléfono que no era el mío, ¿verdad? Y lo envió, ¿verdad? A cuatro personas que habían abierto un chat, ¿verdad? Entonces, indudablemente eso genera inestabilidad, además de que falsedad, ¿verdad? Es una falsedad y una persona que hace eso y que planea tanto, ¿verdad? Indudablemente no podemos y tenerle confianza. Cuando la abordé, indudablemente dijo que no era así, ¿verdad? Cuando le enseñé las capturas, ya me dijo que sí, ¿verdad? El hecho de poder colocar un pequeño elemento de cizaña en un equipo, indudablemente es súper dañino. Súper dañino y genera una estabilidad. En los 2 meses que ese rumor se propagó, bajó aproximadamente el término de ventas para nosotros en un 25%. Entonces, tomé la medida porque era una falsedad, ¿verdad? Primero, la empresa tiene sus finanzas muy, muy sanas y sobre todo el hecho de hacer daño, ¿verdad? Porque aquí ya no era un rumor que genera una mala imagen del dueño de la empresa, sino un rumor que daña la colaboración. Pedí algunas cosas y la gente no me quería atender. De estas 3, 4 personas, no me quería, hasta que una de ellas me dijo, no puedo más. Esto es lo que nos han comunicado. Entonces, siento yo que si voy a seguir trabajando, quisiera tener la seguridad. Le digo, pero usted tiene contrato indefinido, ¿no? ¿Y cuándo se le ha comunicado eso? O sea, de parte de... Tenemos una agencia externa de talento humano que regula varias cosas más. ¿Qué se le ha comunicado? No, es que la colega mandó esto, ¿verdad? Que usted le... Primero, nunca había tenido una conversación yo con ella, ¿verdad? Y había una afectación directa. Por política, ¿verdad? Se recomienda, en este caso, eliminar de tajo, ¿verdad? Maslow diría... En este caso, proceder a través de un proceso directo, ¿verdad? Sobre ello. Entonces, sí se debe de tomar medidas. En ese caso, en 2 meses a nosotros nos bajó 25% en 4 cuentas. 4 cuentas claves. Y por eso se tomó la decisión. Normalmente eso no debería de afectar, pero afectó.
el personal prácticamente estaba trabajando así como sin ganas, entonces ya nos vamos a ir y, o sea, estaban minados prácticamente. En este caso perdimos, no vimos la pérdida en ese momento, la vimos 2 meses después, perdimos una cuenta que significaba el 3% de la planilla, la perdimos, ¿verdad? Y tuve que trabajar cerca de 3 a 4 meses para volverlo a recuperar, porque no recibió confirmación, no recibió llamada, no se le dio seguimiento, no se le dio, en este caso, ni siquiera búsqueda de alternativas sobre algunos elementos. Entonces, si hay elementos que de repente le puedan generar y causan, imagínense el horario que ellos tienen de 9 a 3, y esta persona es una persona nueva, no tiene un salario promedio, tiene un salario muy, muy bonancible, ¿verdad? Hay una política propia de la empresa nuestra de repartir, en este caso, cuando hay excedentes de ganancia, en algunas cuentas lo hay, con ellas, ¿verdad? A través de bonos, directamente con las cuentas de ellas. Entonces, si una persona no está contenta con un salario que supera, en este caso, ¿qué sería? Los 3 salarios mínimos, entonces sí, indudablemente debe tomarse alguna medida, porque a mí me hizo perder el 3% de una planilla, y eso no lo puede permitir usted, no lo puede permitir. Las relaciones interpersonales consisten en eso. Mande, gracias, José. Muchas gracias por compartirle, digo, su experiencia. No, y soy honesto, ¿verdad? Soy honesto. Hay que tomar decisiones, la vida es una toma de decisiones. Amigos, buenas noches. Quisiera en este caso pedirles, el día lunes vamos a estar siempre a la misma hora, y vamos a terminar el lunes 7, porque algunos me preguntaron aquel día, y indudablemente yo me acuerdo haberles dicho, pero esta semana que viene, semana de vacaciones, solo vamos a tener clases el día lunes, ¿verdad? El día lunes. De ahí volvemos hasta el 7. Déjeme únicamente que aquí me enviaron un correo, ¿verdad? De parte de la administración. Entonces, solo quería, en este caso, confirmarlo exactamente. 27, que es ahora, 31 y 7 de agosto, ¿verdad? 7 de agosto estamos cerrando nuestro curso. Así que les espero el día lunes, y el 7 de agosto, cuando vengamos, cuando usted lo vea muy bronceada, ¿verdad? La vea, en este caso, con todo, ¿verdad? Las cadenas de que se hará, ¿verdad? En el mar, ¿verdad? Con todo su cabello, ¿verdad? Con trenzas y todo que vengan después de eso. Pues estaremos ahí el 7, ¿verdad? Terminando nuestro curso. Gracias, Kenia. Veo acá su comentario. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias por estar acá, ¿verdad? El lunes tenemos un tema importante. Yo estoy compartiendo el día sábado un tema con una transnacional, y casualmente ese es el tema que vamos a... métase en la plataforma, ahí están los temas que vamos tocando, ¿verdad? Cada uno de ellos está ahí, se lo tengo preparado. Feliz noche, buen provecho, que esas pupusas caigan ricas, y que esos frijolitos con tamalito, con cuajada, con aguacate, con quesito fresco, ¿verdad? Con tortillas calientes o pan francés, caigan muy rico, ¿verdad? Ya les vi a algunos ahí el rostro. Muchas gracias, sí. Un abrazo, feliz noche. Gracias a todos. Gracias.